Bueno, 10 de la mañana, 2 minutos. Vamos a ir al móvil porque hemos estado hablando justamente de los autoconvocados. Hablamos en las destacadas también del día de hoy con respecto a la movilización. Y Magui está allí, así que vamos contigo, Magdalena Correa, desde el móvil a ver qué es lo que está pasando. Humberto, a esta hora se concentran unas 50 personas aproximadamente aquí en la entrada de la terminal de pasajeros, para que tengan una referencia, donde está el Ministerio de Turismo también. Nosotros estamos con uno de los representantes del movimiento Un Sol Uruguay, José Irureta, a quien le agradecemos estos minutos. ¿Cómo viene la movilización a esta hora? ¿Qué balance se hace? Buen día, muchas gracias por estar acá. Bien, la gente está recién llegando, las caravanas de acá de San José, Durazno, Florida y Canelones están en los accesos, hay un lote llegando ya y otros más vienen de la perimetral. Bueno, estamos convocando a la gente que se arrime, que sabemos que viene mucha gente, viene de Valle Ordón y de Cerro Chato, Santa Clara, van a llegar en correr de todo el día. No queremos aburrir a la gente, tiene que trabajar, pero por lo menos que vengan 2 o 3 horas y se vuelvan a trabajar a sus casas. Y bueno, por ahí va la movida, y en el resto del país está muy bien, ya están en todos los puertos, en todas las zonas francas, en todas las aduanas del país, así que va bien la movida, va bien, y algunas empezaron ayer con mucho suceso. ¿No se va a cortar el tránsito? No, nosotros volvemos a repetir que somos un movimiento pacífico. Nosotros no vamos a cortar el tránsito, por eso inclusive hemos pedido de que tampoco vengan tantos camiones a Montevideo, porque sabemos que si ponemos muchos camiones en la Rambla de Montevideo se complica, ¿verdad? Entonces la idea era estar en presencia nada más, inclusive hemos estacionado los autos para arriba del centro, en estacionamientos, en todos lados, para no provocar problemas. ¿Se le va a estar informando a la gente cuál es la situación del campo? En algún momento se manifestó que la idea era informar acerca de los problemas que se tiene en materia de campo, en materia de productividad del país en general. Sí, la idea es eso, es entregar unos folletos que tenemos un resumen de la proclama, ir pidiendo y después dando información boca a boca, porque la gente acá en Montevideo en general no tiene la menor idea de lo que pasa afuera y cree que son todos gringos que tienen esclavos en los campos, y no es la realidad. La realidad tendrían que ir la prensa a verla al interior y ver de que a veces por un caso o dos se juzga todo el campo. Y la realidad que en el campo hoy los productores, la mayoría son medianos a chicos, los grandes son casi todos empresas multinacionales, familias uruguayas con campos grandes quedan muy poquititas, esa es la realidad. Irureta, 3 puntos fundamentales de los que se les va a informar a la gente hoy, bien resumido. Y bueno, nosotros que estamos, cuando después que pasó Durazno nos dimos cuenta que esto es un movimiento de todo el país, que la UTE le queda cara a todos los comercios, a las industrias pequeñas, medianas, al campo ni que hablar también. Hay que acordarse que a veces cuando uno se queja por la UTE dice tenés casa de familia en el campo y si pagás 4.000 pesos porque tenés varias bombas de agua y eso. Pero no es eso solo, porque en el campo nosotros pagamos la casa habitación nuestra, la casa habitación del personal. Después el galpón con todo lo que se conlleva eso, con las bombas de agua y los bebederos para el ganado. Nosotros estamos pagando 12, 13 mil pesos por mes de UTE. 12, 13 mil pesos por mes de UTE. Estamos hablando de gente que no tiene además industria puesta dentro del establecimiento. Si hablas de un tambero ya te vas a 20, 25, 30, 40 y 50 mil pesos. Y cuando te vas a los arroceros te vas a cifras que bueno, te dejan de boca, ¿no? ¿Baja la energía eléctrica? ¿Bajan el combustible también? Bueno, nosotros estamos pidiendo por eso, que bajen la energía eléctrica, que la pueden bajar perfectamente. Estamos regalando energía para Brasil. Así, a precios muy baratos, y nos estamos cobrando nosotros mismos que la tenemos aquí carísima. Entonces, si se la podemos vender a los brasileños barata, a los uruguayos, que somos los que estamos hace muchos años en Uruguay, y muchas generaciones acá trabajando y pagando impuestos, tendrían que darnos al mismo precio que por lo menos la vendemos a Brasil, ¿verdad? Loreta, le agradecemos estos minutos en Arriba Gente. Solo una consulta, ¿no se retiran de las mesas de diálogo con el gobierno? Nosotros nunca nos retiramos, lo único que dijimos es la última vez que se terminó esa reunión, el otro día hicimos un comunicado diciendo que nosotros volveríamos a la mesa cuando nos llamaran para hablar en serio de las cosas que estamos pidiendo, porque ir a la mesa solamente para discutir y seguir diciendo, bueno, eso ahora no, más adelante no, para eso no perdemos tiempo, tenemos que trabajar nosotros. Irureta, muchas gracias. Ahora estamos en la orden, muchas gracias a ustedes. Bueno, este es el panorama con el que se van a encontrar si circulan aquí por las inmediaciones del puerto de Montevideo. Ahora seguimos con más Arriba Gente.